Los frame rates. Desde, ya le dije toda la historia, toda la pelea mía. Si grabamos en 24 frames, tú grabaste en 24 frames. Las cámaras lentas las grabaste en 48, 50 o 60, dependiendo la cámara. Pero cuando tú importes al timeline de la computadora, tienes que importarlo. El de 24 lo bajas al timeline y ya, para que no te, para que te viste ese problema. Yo lo enseñé en el curso cómo ponerlo para que sea exacto. No baja el de 60, baja el de 24, para que así tú edites, exportes, haga todo en 24. Y la de 60, ya yo dije esto en el curso, se supone que ya lo esté, yo tengo que ponerlo como que este es el capítulo más importante de la historia del planeta. Y en los de 60 lo bajan y lo bajan a 24. Right click, modify, interpret footage, como yo lo expliqué ahí. Y cuando tú exportes, va a exportarlo en 24. Y así lo va a ver la gente. Pero si tú lo grabas en 30 y editas en 24 y lo bajas, se ve raro, las cámaras lentas. Se va. Mano, en verdad, hágame en caso. Yo, Nacho, yo soy un poquito. Hágame en caso. Porque ya es una pelea que ya me tiene un poco desesperado. Ya ustedes pueden sacarme un meme vacilándome. Javi, los 30 cuadros. De verdad, me van a vacilar full. Porque ese es el más que me tiene loco. Porque no hay forma de que ustedes progresen si siguen con ese odio 30 y 60 y exportándolo. Y mala mía, no quiero ofender a nadie. Lo que quiero es que me hagan caso en eso. A menos que vayan para Univisión y hagan un show, pues ahí es diferente. Te consejo un 30. 24 graba, el timeline de tu Adobe Premiere está en 24. Tú estás todo en la parte del curso. Mira, ok. ¿En cuál era la edición? ¿Cuál es el? Espérate. 2.4. 2.4, frame rate. Mira, para que vean, cuando ustedes puedan, vean este capítulo nuevo y yo hablo un poquito de eso, ¿verdad? Del frame rate y eso, ¿está bien? Y después abajo, en el de edición, ustedes pueden verlo, ¿verdad? ¿Estamos bien? En edición, nuevo timeline, en este, yo explico cómo importar el timeline para... Ok, cuando tú coges el pietaje, mira, 23.976, mira. No sé si lo ven, pero mira, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ok. Cuando yo cojo ese, mira, lo cojo y lo bajo a este papelito aquí. Espérate. Dale, Javi, no hable tanto. Dale, hazlo. Mira, mira. ¡Pam! Y ahí está el 24. Ahí está como tú lo grabaste, punto. Ok. Ahí lo convierte el cámara lenta. Mira, 120 frames. Right click. Modify. Interpret. Dale, avanza, Javi. Bam. Y ahí lo hacen, 23.976. Y ahí se ve en cámara lenta y eso. Esto es vieja escuela, ustedes deben de saber eso, ¿verdad? Me imagino. ¿Estamos bien claros con esto? ¿Hay alguna duda de eso? Yo sé que no se sientan intimidados por cómo yo hablé en esa parte. Pueden decirme, Javi, en verdad, Acho, tengo una duda. Cuando yo empecé a hacer esto de video, lo veía bien imposible. Director del año. Muchas personas piensan que uno tiene que tener una super cámara para comenzar esto. Y eso no es así. De mis mejores videos, yo lo he hecho con cámaras que valen menos de $1,000. Yo le filmé un video musical a Wyclef Jean, que ha ganado hasta Grammy, con un iPhone 7 y nadie se dio cuenta. Me acuerdo una vez Daddy Yankee decirme, tú eres la única persona que yo dejo hacer videos con estas camaritas pequeñas. Si quieres conectarte en esto y no conoces a nadie, ¿qué tú haces? Le tira a muchos artistas nuevos por Instagram. Uno de ellos va a decirte que sí, o le tira a los managers de ellos. Y así, cuando hagas ese trabajo, lo haces bien, y ese te recomienda con otro, y te recomienda con otro, y así va creciendo tu base. Tú puedes gastar miles de dólares en una universidad, y en el cuarto año quizás, vas a aprender lo que aprendes en Creative Film Academy. Esto está hecho para principiantes, intermediarios y profesionales. Aquí yo te digo todo mi secreto de cómo yo fui de cero a 6 dígitos de ingresos.